aplicamos. Primero tiene esto, ojo, tienen el aguate, que es un pelito que lastima, ¿sí? Lastima los ojos. Todo está lleno, ¿sí? Entonces, si tú agarras esta hoja, se pueden hacer cosas súper bonitas, pero tienes que estar protegido, ¿sí? Se hacen aquí en el Amate, tienen unas lámparas con esto, ¿sí? Y brilla re bonito. Entonces, una forma de reconocerlo es por esta cerita que tiene, ¿sí? Estos hace un mes estaba aquí, por la lluvia y la luna. Nos vamos con la finta. En vez de cortar este más delgadito, cortamos este más grueso porque lo vemos más macizo. Pasa un año o tal vez y menos, se empieza como a exprimir el jugo, como que se chupa, se escurre. De las pacas está comprimida, ¿sí? Al máximo, y a la hora de comprimir con una persona pesada encima vas a poner tus tirantes de bambú, ¿sí? Y eso hace que en un momento dado, como les decía ayer, si se te inunda, quitas la paca que está podrida y vuelves a meter otra, ¿sí? No está tan fácil porque está con presión. La cuestión esta es que no se va a romper, ¿sí? No, pero mira, ven, súbete. Va a ser flexible. Y cuando tú te subes, dime si no se siente como si tuviera más fuerza. Sí, como más. Bájate y fíjense ustedes, ahorita lo que vamos a sentir. Vamos a iniciar, empujarlo suavemente, aquí ya empezó a quebrarse, entonces ya se va a quebrar, ¡pum! Bueno.